Thank you.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría recordando nuestro bautismo. Agradezcamos a Dios el don de su amor. Bendito seas Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Decimos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios, Hijo único Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado todos nuestros pecados y nos has hecho partícipes de la vida divina. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios, Espíritu Santo Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la Iglesia y templos vivos de la Santísima Trinidad. Bendito seas por siempre, Señor. Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de nuestros pecados. Yeah.
que deja de funcionar el amor, el amor no tiene esa capacidad de actualización, de renovación. Por eso Jesús le pregunta, bueno, ¿es permitido divorciarse? Sí o no. Si el tiempo de Jesús era una práctica común, y digo común porque Moisés les permitió divorciarse, pero por lo menos era un acta que constaba en lo que se iba el marido, que se podía ir por la cosa más simple, porque la mujer no podía. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen, y Él que los ha enriquecido con el bautismo, los enriquece hoy con una fuerza especial para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Alejandro y Susana Janet han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí. Sí, vengo libremente. Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Sí. Yo, Alejandro, te acepto a ti, Susana y Janet, como mi esposa, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Cumplen ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no nos separe el hombre. Decimos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Los padrinos de anillos y arras.
Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Susana, te entrego este anillo en símbolo de la bendición de Dios y de mi fidelidad y de mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nunca se había casado. Alejandro. Susana y Anel, también recibe esta ofrenda como símbolo de la bendición de Dios y de que nunca te va a faltar nada en nuestro hogar. Alejandro, yo la recibo como primero de la bendición de Dios, como el señal de la bendición que vamos a tener. No se nos regresa, si nos quedamos con Muchas gracias. Así nos olvidó. Padre, en nombre de Biblia, Rosario, reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Les damos un fuerte aplauso a los nuevos esposos. Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu bendición sobre esta imagen de tu Hijo Jesucristo, concede a quien vaya a utilizarlo, saber darte gracias siempre, obedecer tus mandatos, cumplir en toda tu voluntad. Cristo nuestro Señor. Van a dejar crucificados. Muy bien. Encienden las velas. Hermanos, roguemos humildemente a Dios nuestro Padre que derrame la gracia de su compasión sobre estos hijos suyos que acaban de contraer la doctrina de Cristo y a los que unió en una santa alianza por el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo que van a recibir, nos haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder hiciste todo de la nada y desde los principios de la creación, modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable de otro, modo que no fueran dos seres sino un solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Envía sobre ellos la gracia de tu Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hija, Susana Yanet, don del amor y de la paz, que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres y alabanza por la palabra del Señor, que confíe en ella en el corazón de su esposo,
que reconociendo a esta como compañera de cuarto lugar y como heredera de la vida de la casa, la respeto debidamente, la amo siempre y la amo a mí mismo como a su iglesia. Ahora, Señor, nos suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la vida que están viviendo, que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres. Gracias.
Gracias.